May it be an evening star shines down upon. En Loma de Mariló, barrio Bellavista, a 2 cuadras del cementerio Jardín de Bellavista, la calle Irusta. Podemos venir por Gaspar Campos, doblamos en Irusta, hacemos hasta el cementerio Jardín, que está más o menos unos 30 cuadras. Hay que cruzar un campo, el campo de golf Macri, el que está acá en Buenos Aires, el campo de Macri Buenos Aires. Si vengo por Roca, doblo a la derecha y hago unas 10 cuadras. Alta cementerio Jardín, ¿no es cierto? Doblo a la izquierda, 2 cuadras del cementerio Jardín, enfrente, 2 cuadras, está la iglesia. La iglesia de San Ignacio, donde está la gruta, la Virgen de Lourdes. Y quería comentarles algo, lo del agua de San Ignacio, que es para los enfermos. Les comento cómo es esto. El agua de San Ignacio no es agua bendita, es agua para tomar y cura las enfermedades del cuerpo y, por supuesto, también las enfermedades del alma. No sé si habrán oído hablar alguna vez los ejercicios espirituales de San Ignacio, pero además está esta agua, ¿no? ¿Y qué poder, qué gracia, qué es lo que hace esa agua cuando tomo? Resulta que a veces nosotros tenemos angustias, tristezas, no sé para qué lado tomar, qué hacer. ¿Está esta, es una alternativa? No, es una gracia. No es una alternativa como quien toma uno un geniol, por decir así, palabra grotesca, ¿no? Esto no es magia, esto es una gracia, ¿no es cierto? Que hay que transmitirla, y les quiero decirle a ustedes cómo se hace esto. Entonces, todos los martes nosotros bendecimos un tanque que está detrás de esta pared. Acá hay una canilla donde puede llevar la Dama Juana, botellas, lo que usted quiera para beberla. La puedo tomar durante 9 días. Pido la gracia de la curación de aquella enfermedad del alma, del espíritu o del cuerpo, ¿sí? Entonces, esto lo mueve la fe. Por eso digo, no es magia, no es un mago San Ignacio. Aquel que cree y pide con fe, se realiza la gracia que pido. Esta fórmula de bendición del agua tiene más o menos 490 años, ¿no es cierto? Así que no es una bendición como el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque eso sería agua bendita. Esto es agua para curar aquellas enfermedades, ¿no es cierto? Le pedimos, por favor, que nos cierre la nota bendiciendo a todos nuestros televidentes del noroeste del Gran Buenos Aires. Con mucho gusto. Esta bendición, bendición quiere decir protección. Por eso siempre se bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no lo hago en mi nombre, sino lo hago de Dios. Entonces, que la bendición del Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.